era en mi casa, mi familia, pues somos 100% de Tijuana. Yo me vine a Estados Unidos en el 2008, 2009, no recuerdo muy bien, pero es un periódico que si eres de Tijuana, creciste con él. En plena pandemia, una hispana decidió poner en marcha sus sueños. Se trata de la chef Priscila Curiel, la tijuanense fundadora de Mujer Divina, una cafetería con un enfoque de empoderamiento femenino. National City en San Diego, California, es el hogar de Mujer Divina, la encantadora cafetería especializada en la cocina mexicana que ofrece una combinación irresistible de sabores tradicionales mexicanos y toques modernos que cautivan a los visitantes. Ay, este concepto nació durante la pandemia. Yo tenía una pequeña taquería birrería en San Isidro y aquí en Mujer Divina era un sandwich shop, un lugar de sándwiches y smoothies. Y obviamente con la pandemia cerró y teníamos el espacio. Entonces pensando, antes de entregarlo al que me lo rentaba, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Tenemos que crear algo diferente, algo innovador, pero dentro de lo clásico de la cocina. Y así es como fue que nació Mujer Divina. Agarré lo que vendía en la taquería, que son tacos, y los convertí en burros. Entonces ya le agregué lo que eran los lates y los cafés, que me encanta. Híjole, pues soy amante del café, entonces tenía que poner café. Priscila logró abrir su cafetería combinando la maternidad con el trabajo, y es con ayuda de la familia y su esposo que ella puede deleitar a los comensales con el sazón del verdadero sabor a México que le encanta. En Mujer Divina, los amantes del café y el té se pueden deleitar con bebidas especiales elaboradas con amor y precisión, un lugar donde hay algo para cada paladar. Bastante recorrido, bastante trabajo, no es fácil correr un restaurante. Son muchas noches sin dormir, mucho trabajo, preparaciones. Tienes que olvidar de tu vida personal completamente, pero ahora que soy madre de dos niños pequeños, tengo una niña más grande también, he tratado de balancear lo que es el restaurante con la familia. Para mí siempre ha sido muy importante representar tu cultura a través de un buen platillo, de una buena comida, ¿no? Entonces, yo siento que muy pocas personas realmente tienen como que el conocimiento, el sabor, el sazón. Tuviste que crecer con eso como para entenderlo, ¿sí? No nomás son ingredientes mexicanos en un platillo, porque de esos abundan y no saben a nuestro México. Entonces, tú al tener todo eso en tus raíces, ser orgulloso de ser mexicano, que lo has vivido, lo puedes transmitir a través de tu comida, y es ahí donde ustedes se pueden dar cuenta al morder un burro o uno de mis tacos, etcétera, que somos realmente mexicanos detrás de ese platillo. El menú es variado, puedes elegir entre bebidas calientes o frías, así como burritos de distintos guisos y postres. Manejamos diferentes sabores. Cada semana trato de poner algo nuevo al menú por temporada. El café de la olla es algo que está en mi familia desde los 80s, te lo puedo decir. Y tenemos muy popular el churro latte, como ya lo están probando, el Mexican Mocha, que es mocha mexicano. Y tenemos ahora sí que para todos los gustos y sabores, para que la gente pruebe. El ambiente es acogedor, ofrece un espacio perfecto para relajarse y disfrutar de la compañía de amigos o en un momento tranquilo en solitario. Mujer Divina es una joya en National City que permite una experiencia culinaria encantadora, impregnada de la riqueza de la cultura mexicana y el empoderamiento femenino. Sí, nos pueden encontrar en las redes sociales, como en Instagram, como Mujer Divina Coffee. Y la ubicación del lugar es 310 East 8th National City, aquí en San Diego. Entonces los esperamos. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas de Mujer Divina. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, con imágenes y edición de Roberto Delgado para El Imparcial.